Que se oiga, sí, señor. Vamos, encargados de la jugada 2, la jugada 7. Pecho el deseado de los hermanos Álvarez González, los amos del terror. Claro que sí, señoras y señores, originarios de allá, los toros del rancho Grano de Oro, los hermanos Godine, Lalo Godine, véngase por favor. Rancho de Rosario, el orgullo del sur, mi compa Pepe Solórzano. Y que el día de hoy, señoras y señores, lo han hecho con mucho gusto, con mucho corazón y con mucho respeto. Y vamos a presentar en el centro del ruedo, señoras y señores, Rancho El Gomochi, los ardientes del caripeo, mi público. Regálenme el aplauso que se oiga. Bienvenido el amigo Alex Carlos, la señora Consuelo y toda la gente de Rancho El Gomochi. La gente importante de esa grandiosa Río de Jalisco, Ratón de Tocotán, Salvador Junior, Abrancito de la Sierra, Dani de Colima, Chore de Mezquitán, Abelito de la Estación, Lántico del Grullo, Nirvancillo de Autlán, Paloma de Jalisco, Casa de la Primavera, Guayabita de Jalisco, Gusano Olmedo, Peloncito de Zapampa y el Mamboya. Hoy de nuevo en este ruedo dirijo a ti mi mirada. Y mi rezo es para ti. Me has dado gloria y fracasos y enseñanzas al vivir. Aplaudido en el suelo, es mi gusto y yo escogí. Hoy en casa mi familia, orando ruegan a ti. Nos des fortaleza y clase, y a ese grupo de vaqueros lo dejes sobrevivir. De tu mano han de lograrlo, qué gran amigo eres tú. Protección total me has dado. Por mí y por el mundo entero, has derramado tu sangre hasta morir en la cruz. Un calvario ya me espera, reparos y fuerza bruta. Enfrentaré este viacrucis valiente y con mente astuta. Retar la muerte es mi oficio, lo haré mientras yo viva. Seré un guerrero incansable, lucharé por hoy y siempre para que en casa no falte el pan para mi familia. Amén. Reciben el aplauso, escuchan la Diana. Comenzamos, caripeo. Encontronazo de ganaderos. 5 de 3 oídas. Quinto de nuevo. Vámonos, señoras y señores, con esta nota. Vamos a iniciar el caripeo en el homenaje a Joaquín. Luego se hace tarde. ¡Cuarta, muchachos! ¡Aquí soy yo! ¡Ahí está, señor Andrés Corona! ¡Le dejó dando la vuelta! ¡Ay, amigo perdido! ¡Sentado, sentado! ¡Andrés Corona! ¡Un toro que busca derribarlo! ¡Ay, aparece, muchacho! ¡Está sentado! ¡Sí, sí, damas y caballeros! ¡Haciendo la monta elegante, preciosa! ¡Espectacular! El niño perdido a punto de cantar esta primera de compromiso. Jalisco, el ratón de Cocotán, el ratoncito de Zapopan. Así le pone la perla de Michoacán el Zapacito a esta segunda jugada. ¡Qué encontronazo de ganaderos para celebrar el aniversario! Así está acompañando a este muchacho. Alma Negra y el ratón de Cocotán. Alma Negra con más malas intenciones y más oscuras,
que los riñones de Pitayo. Así suena la perla, pelado. Sale, compañero, vamos a pasar con más música. Se llama. Marching, no se puede ir en la salida. Se llama Alma Negra. ¡Oh! Están tratando mal al ratón. Al todo el muchacho. Jugadas. De igual manera la gente de Jaripellenas de corazón y Jaripeo Supremo. Cuando la perra la retumbe la tambora, haciendo el trabajo propio y extraño. Dice la salida, ahí lo lleva, se llama el Tyson de reparo alto, de reparo en el expediente. Abrancito le encontró la jugada, volando, volando, no. Ese se llama el Tyson. Señoras y señores, déjense por favor al Gary de Carlos Preciado. Vamos a ver, damas y caballeros, la número 5 de esta noche. El Casa Fantasmas para Gary de Colima, de los mejores clientes de aquel estado. Que el día de hoy, señoras y señores, están sonando fuerte. Que nada lo que está desamparado. ¡Fuerte, muchachito! ¡Aquí salió! Acomódate, Gary, acomódate. Se bajó. El Gary con el leche. Que la lente mágica le da para llevar la toma y para después revivirlo a través de las páginas de YouTube. El jaripeo de aniversario, Juan Gil Preciado. Médico, hasta el cielo ahí le va, porque le va a tocar la perla de Michoacán. Sale, camarita, lo que está en toro. Se llama el niño de Pirul, matado borracho.
de rojo. Y dice la salida de los tienes, sobra de mezquita de los dos espectacular. San Luis ganando, no, se le llevó Jorge los Michores. Apunte de las flacas de Freyer. Entonces, vamos a continuar con más y más música. Por ahí tenemos más también nosotros visitando el rey de Corona. Con tu boquita, si su cariño, mi amor, te viene. Es el polo de rancho el deseado Belillo del Estado. Salida violentísima, señoras y señores, el polo de rancho deseado Belito de la Estación. Ay, ya qué poderío acabamos de ver, damas y caballeros. Bueno, se prepara la siguiente de compromisos, el vikingo para Látigo Olmedo, señoras y señores. Qué torazo, señor ganadero. Banda, póngale música, muchachos. Bueno, vamos a seguir de los corridos chingones, los corridos que no pasan de moda, se llama el centenario, muchachos. Los corritos chingones, ahorita lo vendamos también, el corrito de Laurita Garza, lo están solicitando. ¡Vamos, nos está pidiendo, nos está pidiendo el rey para la gente de Ayotitlán! ¡Vamos, vamos, si sí, ahí es un vaquero preparado, ahí es un valiente para retarle el miedo. Látigo el Memo de los cuates repetidos del grupo, el consentido de Don Rebe, el hombre que sí le prestaba la moto para ir del grupo a Jutla, se llama Vikingo y es del grano de oro. No hay marcha atrás, tiene que ser a hoy y la perla de Michoacán le pone. Se va a hacer, no se va a hacer, cabrón. Cuánto Robert, bájate, pedalice la salida. No. El cuate Rebe, sí, por Látigo. El Látigo se fue. Esta noche, sí. Bruna Caliente, padre. Mochiloiga, la perla de Michoacán. Amigas, lo que todos realicemos, el micrófono. Bueno, ahora sí, a la cuenta de tres, Gorrillo. Ya lo vi, papá, ahí viene, sí, ahí viene, prepara, punto, flexiona, el viejo joven del Rosario. Los de Pepe Solésalo. Vamos, muchacho. Aprovecha la que no es casada. ¡Vamos, muchachito! ¡Salía fuerte, espectacular! ¡Voló! ¡Lo mandó con la puerta de atrás! ¡A volar!
los honores a Perdido en el Desierto. Con la Perla de Michoacán, la cosa se pone de lujo. Este es el jaripeo de aniversario. ¡Y es! ¡Cuánto bloque! El cierre de la segunda ronda. ¡Ahí le va Mónico Joaquín! ¡Y dice! ¡La salida! ¡Perdido! ¡Perdido! ¡Perdido en el Desierto! ¡Perdido está el palo volando! ¡Está perdido! ¡Pero tiene aplauso! ¡Tiene aplauso! Vamos, cabrón, y todavía les deseo buena suerte. Cerradito el número, mejor no se podía. 5-0-0. El boleto número 500. Ahí lo ves, número 500. Hay 4,000 pechurucos. Señora, le paso el boleto número 500. El ganador tiene que venir aquí donde está la cámara. Alúzale, compa. Preciado por la invitación, darle la oportunidad de estar en este jaripeo aniversario. La feria de Santa Miguel y con la cámara de testigos. Es como estar en vivo con todo y pitayo. Como dijo José Alfredo, la botella no se acabó. Me emborraché de verla, cabrón. Ya ni lo veo. Llegando, haciendo el colchón musical. Tachicardio de Rancho Especial. Payarito de Jalisco. Ahí le va la salida. Se pone una y otra vez. Tachicardio. No. Esto es una buena jugada. Ahí lo tiene acomodado. Le encontró la cintura, le encontró el movimiento. Tachicardio del Deseado. Esto se aplaude. Le están pegando a los 500. Bátale, viene el que tiene 4,000. Yo, y con la zurda, para que se note que es santa. En la que no me cabe. 386 tiene 4,000. 386. 386, estamos donde mismo. 386. 386, nadie quiere los 4,000 para sacarle otro. ¡Cuatro!
fuerte y poderoso, contundente. Centenario. Si no saben a pelo, no somos originales, esta Cruz de Valdez. Efectivamente, Capitán Carita. Alma gemela, Rancho El Gomuchi, jugada número 15. Dicen, show de los 15, 5 ganaderos de 3 toros cada una. Aceña, no te entiendo, güey, nomás sí te veo, pero no sé qué me dices. 15, 15, con esto apostamos 15. Mándame decir en un papel de a mí. Alma gemela, Rancho El Gomuchi, el Macoy de Colima, jugada número 15. Dice que uno más después de esta, sí. Pone la medida correcta. Y dice, ahí lo tiene con el alma gemela. Todo, todo, todo para la fotografía. Rancho El Gomuchi, Macoy voló. La gente se fue, pero tiene aplauso. La correcta. Y dice, ahí lo tiene con el alma gemela. Todo, todo, todo. Fotografía, Rancho El Gomuchi, Macoy voló, la gente se fue, pero tiene aplauso. Rancho El Toro, que viene todavía de más. Pájaro Azul, o déjala ya, porque si no Pitayo, cabrón, es peor que traer una garrapata en la oreja, ¿para qué le cuento? Soy como el potro bañado, mi guano, por mi amor.